Bueno, primero muchas gracias a todos y todas por la invitación. Voy a hacer eco a muchas ideas que ya se han dicho, lo cual me parece positivo porque percibo cierta alineación y espero contribuir también con algunas ideas novedosas. Y me gustaría, igual que el doctor Sergio, partir contando una anécdota de mi experiencia como profesor de matemáticas en enseñanza media. En mi primer año de profesor, en el Liceo Municipal Atenea de Cunco, con muy poca experiencia enseñando, muchas veces me enfrenté a la sorpresa de que mis estudiantes me entregaban las pruebas en blanco y escuchaba frases como, profe, es que yo no sirvo para las matemáticas. Y así rápidamente entendí lo que hoy ya tiene amplio sustento científico, y es que todo aprendizaje es social y emocional. Nunca iba a lograr un aprendizaje académico si es que no cultivaba un vínculo afectivo y significativo con mis estudiantes, y si no priorizaba el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, como la autoconfianza o la tolerancia a la frustración, que posiblemente iban a ser más relevantes para sus trayectorias de vida. Entonces, para abordar esta pregunta, ¿qué necesitan las escuelas para abordar el aprendizaje socioemocional? Lo voy a hacer principalmente desde mi mirada de profesor y espero también traer la voz de muchos profesores y equipos directivos con quienes estuve hablando de este tema durante la semana. Y voy a tocar cuatro puntos. En primer lugar, pienso que todos los actores del sistema educativo necesitamos una mayor claridad conceptual respecto a qué es aprendizaje socioemocional. Así como Amanda habló nos ofreció una mayor claridad conceptual sobre la resiliencia, voy a tratar de generar una reflexión que nos dé mayor claridad conceptual, porque veo que nos falta cultivar un lenguaje común a nivel país para hablar de este tema donde convergen distintas disciplinas. Por un lado, identifico un grupo de conceptos como el bienestar socioemocional, la contención emocional, el apoyo psicosocial, que tienen que ver principalmente con cómo mantenemos y fortalecemos condiciones de salud mental y emocional de las personas y de las comunidades. Y por otro lado, tenemos la idea de aprendizaje socioemocional, que le da el nombre a este seminario, ¿no? Que viene del mundo de la educación, que a nivel internacional se le ha llamado Social and Emotional Learning, y que es un término que emerge en las últimas 2 décadas, englobando conceptos como formación integral, habilidades no cognitivas, incluso parte de habilidades del siglo XXI, pero básicamente se refiere a un proceso de desarrollo de habilidades o competencias socioemocionales. Vamos a hablar un poquito más de eso. Estos dos grupos de ideas, de bienestar, salud y de aprendizaje, por supuesto, son interdependientes. Como comenté al inicio, es muy difícil que haya aprendizajes sin determinadas condiciones sociales y emocionales. Y a la vez, si nosotros desarrollamos nuestras habilidades socioemocionales, como la capacidad de regular emociones, como la capacidad de empatizar con otros para mantener relaciones saludables, también podemos acceder a una mayor salud mental y emocional. Entonces veo que tenemos dos grupos de conceptos que son interdependientes. Profundizando en la idea de aprendizaje socioemocional, hay decenas de taxonomías, pero generalmente se habla de habilidades intrapersonales, como el ministro mencionó algunas, la capacidad de identificar y diferenciar emociones, que se asocia mucho a la idea de autoconocimiento, la capacidad de regular emociones, la tolerancia al estrés, tolerancia a la frustración, y habilidades de autogestión, como ser capaz de formular metas y dirigir nuestra conducta hacia el cumplimiento de metas. Y por otro lado, habilidades interpersonales, como la colaboración, la comunicación, la empatía, la apreciación por la diversidad. Este movimiento de aprendizaje socioemocional se ha expandido notablemente en los últimos años y se ha favorecido del sustento que le ha dado la ciencia. Existen ya muchos estudios de alta calidad, por ejemplo, estudios longitudinales, estudios de gran escala, que han mostrado los beneficios asociados a promover estas habilidades. Beneficios tanto a nivel individual como social. Como por ejemplo, mejoras de los resultados académicos y logros educativos, mejora de la salud física y mental de la población,
mejora de conductas ciudadanas, reducción de conductas violentas, como la violencia de género o la violencia racial, que de UNESCO nos contaban que está en plena expansión en este contexto de crisis. Bien, y con esta mayor claridad conceptual, voy a pasar a mi segundo punto para responder esta pregunta de qué necesitan las escuelas para abordar el aprendizaje socioemocional. Y quiero plantear que para promover el aprendizaje socioemocional, una de nuestras prioridades debe ser el aprendizaje socioemocional de los adultos. Para enseñar habilidades socioemocionales, debemos educarnos socioemocionalmente nosotros primero, que no hemos vivido una educación formal centrada en el aprendizaje socioemocional. Ocurre lo mismo que en el plano de la contención o el bienestar emocional. Difícilmente puedo ser un factor de contención o un agente de salud mental si mi salud mental está deteriorada. Esto tiene que ver con que el modelamiento es una clave para el aprendizaje humano. Y enseñar habilidades socioemocionales no es la excepción. Por ejemplo, si yo quiero enseñar una habilidad como la empatía a mis estudiantes, no solo necesito una comprensión conceptual muy clara de qué es la empatía, también tengo que ser capaz de demostrar esta habilidad a través de comportamientos específicos. Como por ejemplo, en el caso de la empatía, puedo demostrarla a través de la escucha activa en conversaciones con otros. Es decir, escuchar atentamente, interrumpir lo menos posible, no emitir juicios sobre lo que escucho, parafrasear las ideas del otro para demostrar o rectificar mi comprensión. Y así demuestro y modelo cómo se ejerce una habilidad socioemocional. Para lograr este aprendizaje socioemocional de adultos, necesitamos perfeccionamiento y desarrollo profesional, tanto de líderes educativos como de docentes. Y para eso, la materia prima más importante que necesitamos es tiempo. Tiempo que nos da condiciones propicias para el aprendizaje. Y en ese sentido, es urgente que sigamos tomando medidas para reducir el agobio y la sobrecarga de trabajo. La priorización curricular y la flexibilidad y la autonomía curricular son imprescindibles y no va a ser solo para este año de emergencia, sino que también para el futuro que nos espera. También las comunidades educativas debiesen generar estrategias de cuidado, no demandando excesivamente a sus equipos. Y cuando digo priorizar el aprendizaje socioemocional de los adultos, me refiero también a las familias, que se han convertido en el mediador más importante posiblemente del aprendizaje de los estudiantes. Este conocimiento de aprendizaje socioemocional, estas oportunidades, deben llegar a todos los adultos de todas las familias de Chile. Y en ese sentido, haciendo eco de Amanda, he visto a muchos colegios y fundaciones aplicando estrategias creativas e interesantes a través de redes sociales, dirigidas a apoderados y apoderadas, enseñando diversas estrategias de regulación emocional, como por ejemplo ejercicios de respiración, de mindfulness, en definitiva, conocimiento y prácticas que promuevan bienestar y aprendizaje socioemocional. Bien, mi tercer punto es que debemos pensar en el aprendizaje socioemocional de forma integrada con la instrucción académica. Debemos erradicar la creencia de que es o aprendizaje socioemocional o aprendizaje académico. Y debemos también dejar de pensar que el aprendizaje socioemocional ocurre solo en instancias extracurriculares, como en el recreo o en la hora de orientación. Otro consenso científico es que una de las formas más efectivas de potenciar el aprendizaje socioemocional es mediante su integración con la instrucción académica. Es decir, emplear metodologías que promuevan estas habilidades en todas las clases, de todas las disciplinas, ojalá todos los días. Y esto, por supuesto, se hace notablemente más difícil en el contexto actual de educación a distancia. Pero en mi opinión no es imposible y creo que tenemos que hacer esfuerzos por avanzar en esa línea. Y por tiempo voy a dar un solo ejemplo. La ciencia nos ha indicado actualmente que la habilidad de percibir y diferenciar emociones en uno mismo y expresarlas con un vocabulario emocional rico y detallado está asociada esa habilidad a diversos beneficios a nivel de salud mental y emocional o de relaciones interpersonales saludables. Por ejemplo, hay estudios que han mostrado que los individuos capaces de diferenciar y expresar sus emociones aflictivas
con un vocabulario más amplio y específico, por ejemplo, usando una variedad de palabras como frustrado, decepcionado, abrumado, agobiado, apático y la inmensa riqueza de vocabulario emocional que existe, estas personas logran regular mejor sus emociones y tienen una probabilidad significativamente menor de incurrir en conductas alcohólicas o en conductas de agresión física o verbal hacia otros. Y el desarrollo de esta habilidad de diferenciación de emociones, o que también se le llama granularidad emocional, es algo que podemos promover todos los profesores y profesoras de todas las asignaturas, ojalá todos los días, formulando preguntas como, por ejemplo, ¿qué emociones te produce observar esta imagen? ¿Qué emociones crees que motivaron a tal personaje? ¿Qué emociones crees que se vivían durante tal periodo histórico político? Y así ir investigando conceptos emocionales y enriqueciendo nuestra base de vocabulario emocional. Mi último punto es que necesitamos implementar prácticas basadas en evidencia y colaborar para expandir nuestro conocimiento científico en este campo que aún es naciente. Para eso necesitamos activar un ciclo dinámico de práctica y evidencia científica que se retroalimenten uno a otro, práctica educativa y evidencia que nos indique cuáles son estas buenas prácticas efectivas. Y para eso, por sobre todas las cosas, necesitamos colaboración, colaboración, colaboración en todos los niveles del sistema educativo. Los líderes educativos deben seguir promoviendo la colaboración dentro de las comunidades educativas y entre comunidades educativas para compartir y sistematizar buenas prácticas con las innovaciones que se están generando en este minuto. Similarmente, necesitamos articular la ciencia con la práctica educativa y hago el llamado a los académicos y académicas que nos ayuden a entender qué prácticas son efectivas para potenciar el aprendizaje socioemocional en el contexto chileno. Y a su vez, esto se debe articular con la formación inicial docente, que sigue siendo muy carente en el ámbito del aprendizaje socioemocional. Y así debemos avanzar hacia un sistema educativo coherente en que todos los actores colaboremos para potenciar el aprendizaje socioemocional. Y para cerrar, quiero cerrar con un mensaje de esperanza. Comparto la visión de aprendizaje socioemocional planteada por el Ministerio. Con esto quiero decir que en tiempos difíciles y dolorosos como los que estamos viviendo, el movimiento de aprendizaje socioemocional surge como una oportunidad que se ha hecho más visible y más urgente con la pandemia. Y es una oportunidad de transformar la educación y transformar lo que somos como humanos, como seres sociales y emocionales. Y al potenciar este enfoque educativo, no solo vamos a estar atendiendo a la emergencia que vivimos hoy a nivel de salud mental y emocional, también vamos a estar cultivando las habilidades que vamos a necesitar para el diálogo y el proceso democrático, que tarde o temprano tendremos que reactivar para repensar y reformular los cimientos de nuestra sociedad. Gracias.